Derechito al vicio, somos RC Cine en una nueva review de mangas. En esta ocasión vamos a hablarles sobre Claymore 1 de la edición de Panini Manga Argentina. Vamos a echarle un vistazo a este manga de Norihiko Shagi. Tenemos acá un señalador buenísimo que siempre viene con el tomo 1 de los mejores éxitos de Panini Manga. Tenemos acá detrás, miren lo que es la cubierta, es exactamente igual a la edición japonesa, tremenda. La parte trasera también, y la reseña que dice: en este mundo desde tiempos inmemoriales existen monstruos devoradores de hombres llamados Shoma. Durante mucho tiempo los humanos carecieron de los medios para poder enfrentar a estas criaturas. Sin embargo, un día aparecieron feroces guerreras que portaban enormes espadas en su espalda, que empezaron a luchar incansablemente contra los Shoma. Este es el inicio de la batalla de aquellas feroces guerreras llamadas Claymore. Y acá nos van a contar la historia de Claire, una de las Claymores que tiene una razón. Miren lo que es la cubierta interna, bastante copada. Vamos a ver del otro lado. También tenemos otra de las Claymore. Y por dentro, lo que es el borde. Entonces, esta historia nos va a contar sobre Claire y su razón para ser una Claymore. Porque las Claymore, al ser híbridas, que tienen el poder, la sangre y la carne de los Shoma, pierden emociones humanas. Y si se descontrolan, se pueden transformar en Shomas también. Voy a cambiar de mano para verlo mejor. El problema es que si se descontrolan, se tienen que matar entre sí. Entonces, ¿qué va a hacer esta Claire? ¿Qué es lo que la hace diferente? Que al encontrarse con este pibito, en una situación parecida a la cual ella estaba antes de volverse una Claymore, lo va a tener junto a él durante su viaje. Pero ustedes dirán, ¿qué pasa? ¿Por qué es este viaje? ¿Por qué es diferente a las demás Claymore? ¿Ustedes recordarán la serie Berserk? Bueno, Berserk te cuenta todo en un flashback en el segundo arco de su historia. Acá va a pasar exactamente lo mismo. Después de este primer tomo que te muestra con unos dibujos bastante simples, bastante cuidados, mucho abuso del fondo blanco, como verán acá en estas escenas, que tienen que abrir por completo para poder disfrutar de la imagen, son bastante simples los Shomas en un principio. Bueno, entonces, después de mostrarte cómo es que ella trabaja como Claymore, te va a contar por qué es que se transformó en una. No te voy a spoilear nada porque tenés que comprar el tomo 2 en adelante, pero está bastante bueno. Como le dijimos antes, además del abuso de blancos en el fondo, van a haber escenas donde sí están mucho más logradas, mucho mejor dibujadas el fondo. Y son bastantes páginas por capítulo. Acá creo que en este tomo tenés como 4 historias solamente, 4 capítulos. Pero acá, por ejemplo, el fondo está mucho mejor logrado, está bastante copado. Entonces está esta historia de si Claire es más humana, es más Shoma, qué es realmente lo que quiere con esta guerra propia contra estos demonios. Y qué onda con estos demonios, por qué están tan sueltos, por qué existen. Bueno, eso lo vamos a ver poco a poco mientras se termina de publicar acá en el país. Acá tenemos otra de las Claymore, a la cual Claire va a tener que encargarse de ella. Su única amiga, su amiga con la cual empezó este camino y el cual lo tiene que terminar. Bueno, una página en blanco. La historia se pasó bastante rápida, pero está muy buena. Lo puedes leer rapidísimo y te digo, te va a dejar con las ganas de querer comprarte el resto de los tomos. Así que nos vemos en un próximo review mucho más rápido, mucho mejor, mucho más derechito al vicio. Somos RDC Cine, siempre.